Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo gameplay, ya sabéis, nuestra serie Dying Light. Bueno, menudos acontecimientos pasaron en el capítulo anterior. La verdad que a nivel de historia el juego está muy interesante. Ya sabéis que los hombres de Rice han capturado a Jade, la escorpión. Nos han dejado aquí este mensajito. ¿Qué le sucede a un escorpión cuando le cortas la cola? Ven al museo para encontrar la respuesta a esa especie de acertijo que nos han dejado ahí escrito. A ver, vamos a organizarnos un poco. Son la 1 y 20 de la madrugada, con lo cual estamos de noche, ¿vale? La misión nos lleva hasta aquí, hasta este punto, ¿vale? Encuentra al cuidador del museo, ¿vale? Pero tenemos otras misiones, y acordaros que nos dijeron, creo que fue de Troy, por la radio, que nos equipáramos muy bien para ir al museo, con lo cual tenemos que... Nos está advirtiendo que tenemos que armarnos muy bien, ¿vale? He pensado hacer, por ejemplo, alguna misión secundaria. Hay unos puestos, ¿os acordáis? Unos puestos de Rice que podemos hacer ahora, más siendo de noche. No creo que haya ningún problema con el tema de los infectados, sobre todo con los víricos y los coléricos, que son muy puñeteros. Atacar sus puestos en las oficinas, había un par de ellos, me parece, ¿no? A ver, este es otro lado, estar del otro lado, sí, misión secundaria y los barrios bajos, vale. Dice dificultad difícil, bueno, pues la vamos a hacer, la de los puestos, ¿vale? Vamos a ver dónde quedan los puestos. Ah, mira, pues es que están muy cerca, además. Vale, pues venga, vamos a salir, ya sabéis que es de noche, ¿eh? Así que, mucho ojo. A ver, tenemos... uno ahí debajo, justo. Vale, ese. Bueno, puedo salir por aquí también. Genial, cuidado. Vale. Yo creo que se perciben la luz de la linterna, los condenados. Venga. Vámonos. Venga, corramos. ¿No se puede abrir esta puerta? ¡Vaya! Por aquí. Vale. A ver si puedo subir por ahí. No hay nada. Por aquí. Vale, zona segura. Mira qué chulo se ve. ¿Eh? El refugio de noche. Vale, a ver. Uf, nos hemos desviado un poco. Debe ser aquel edificio de allí. ¡Ay, va! ¡Que me he caído, tío! Joder, qué talegazo me he metido, macho. ¿Me ha visto? Al agua. En el agua no me ven. Que hay que tener mucho cuidado donde pisas aquí, ¿eh? Vamos a ir por el río, que no había pensado esto, pero por el río parece que pasamos más inadvertidos, ¿eh? Oye, aquí no habrá nada, ¿no? Vale. A ver, no sé si voy a llegar allí. No, no llego. Tengo que salir por otro lado. Ahí sí me puedo agarrar. Vale. Vale, ya sé. ¿Os acordáis que vimos este edificio? Que dije yo, ahí tiene que haber algo bueno, que está todo electrificado y demás. Es el puesto de Rice. Vale, ahora todo tiene sentido. Muy bien. Vale. Por favor, no me toques tú las narices. Cáete abajo, no estorbes. Vale. La historia está... Llegaré de un salto ahí. Si no, me voy a pegar un talgazo, espérate. Vamos a echarnos una cura, por si acaso. Vale, perfecto. ¿Hombre de raíz por aquí? No. Vale. ¿La entrada dónde está? Que está... Mira, dice la duda difícil. Espera, no, que hay víricos y coléricos por aquí dando vueltas. No voy a tontear. La entrada tiene que estar por aquí. A ver.
justo en este punto debajo. Esta es la clave, ¿no? Nada ahí. Vale. Pilas por aquí, que no vienen muy bien. Café. Tengo una misión secundaria de entregar café, por cierto, ¿eh? Que sin querer lo vendí cuando ya lo tenía. ¿Está amaneciendo? Sí, va, quedan 10 minutos ya. Bueno, no nos preocupemos. La historia está en cómo entro a las oficinas estas. A ver. Mira. Mucho superada, muy bien. Pero para entrar a las oficinas, pone que aquí. Vale, es ahí, pero más abajo. Con lo cual, ajá, vale, aquí es. Cuidado. Vale, por ahí debe ser. ¿Hay algo más interesante por aquí? Bueno, aquí ya. Y el hacha arrojadiza no lo quiero para nada. Me quedo con el molotov. Vale. Mira, hay una estatuilla de esta. Es un coleccionable. Figura de zombie. O sea, se supone que todo esto está lleno de hombres de raíz, ¿no? Vale, esto es un refugio. Vale. Entra a las oficinas. Bueno, la misión pone que es dificultad difícil. Así que imagino que vendrán un montón de hombres de raíz. Bueno, lo bueno es que como es una zona cerrada, aquí no tenemos que preocuparnos de hacer ruido ni nada. Los coléricos nos van a dar un poquito más igual. Vale. A ver, entremos por ahí. Vamos a quitar la luz. Hay un montón, ¿eh? Los petardos me pueden venir muy bien para distraerlos. Vale, vamos a, antes de nada, a colocarnos cosas. A ver. Vamos a ver, petardos. ¿Dónde la linterna? Vale. No tengo, porque mira, este cuchillo del chef lo desmonto. Veo que no tengo ángel de la verde. No tengo. No tengo bombas, ¿no? Ni explosivos tampoco. Vamos a ver si puedo hacer algo. Vamos a ver si podemos fabricar algo. Nos puede venir muy bien. Filo celestial. No, ese no. A ver, vamos a hacer unos cuantos botiquines. Vale. Cócteles molotov también. Y explosivos, quiero. Granadas caseras, eso es. Pueden venir muy bien. Necesito manejo de cocina para granadas. Venga, despacito, ¿eh? Vale, vienen. Hostia, no sé qué ha hecho. Ha debido disparar sin querer a algo explosivo, el mismo. No hay, ¿no? ¡Matado! Me meto por aquí. Vale. Tengo que dar la luz porque es que no veo, macho. Cayendo. Luego tendremos tiempo de recoger las cosas. Vamos por aquí. Sé que estás ahí. Vale.
sea, me puedo quedar sin munición, pero ya mismo. Pruebo un poquito a tirar de pistola para equilibrar un poco. Ahí abajo. Sí, me está apuntando. Estrella voladoras. Mira, mira, ¿qué es esto? Paquete de ayuda y suministros. Esto no viene muy bien. No sabía que había estas cosas aquí. Genial. Bueno, están abajo, ¿no? Vamos a aprovechar para coger cosas. Lo que vienen. Aquí, malnacido. Fuera. Bueno. Luego iré recogiendo todo. Vamos a acabar primero con los guardias. Es que no sé si me dejan munición de fusil. Sí, bueno, me van dejando munición de fusil. Entonces puedo tirar con el fusil. Vale. Según recojo fusil, cojo munición también. Eso está muy bien. Hay otro aquí. No, está abajo. Vale. Inventario lleno, bueno. Me voy a empezar a quitar cosas porque los fusiles los pagan muy bien. A ver. Por esta me dan 9000. Pues no puedo llevar más. A no ser que descuajeringue alguno de estos. Pues sí. Vale, soltamos todo. Vale, y esta pistola la soltamos también. Vale. Yo prefiero llevarme los rifles porque total, lo voy a vender. A ver, cerradura normal, está lejos. Voy a acabar con el guardia que queda. Estoy aquí. Está debajo, ¿verdad? En el piso de abajo él. Rodeado, tío. Me han hecho perder 3000 de supervivencia. La van a pagar. El problema es que voy con poca munición del fusil. A ver. Bueno, pero ya me cuenta. Ya me habrá contado. Aquí, pintamonas. Pero no. Joder, chaval, ¿cómo ponen, tío? Es que cuando vas agachado el control es muy torpe. Me están fundiendo puntos de supervivencia estos cabrones.
La madre que les parió, tío. A ver. ¿Dónde cojones está ese tipo? Aquí, coño. Me han fundido puntos de supervivencia a punta pala. Ahora. Bueno, después de tanto, de todo no era tan difícil. Llevo el inventario lleno. Tengo que vender ya. Bueno. ¿Qué hay aquí? Un baño. Vale. A ver. Nada por ahí. Es que no puedo cargar con más fusiles. Voy a tope. Creo que los paquetes que había ya los he debido coger. Voy a quitar la luz. Es que luego no veo. Es que hay zonas muy iluminadas y otras que están muy poco iluminadas. Vamos al piso de abajo. A ver, detéctame algo. Mira. Vale. Esta puerta. Mira, cofres. A ver si hay algo interesante en estos cofres. Baúles, llamadlo como queráis. Café. No hay nada más. Sí, mira. Esto. Eso es mucho. Esos son muchos puntos de supervivencia, ¿eh? Los paquetes de ayuda. Que es realmente lo que estoy buscando ahora. Si hay más paquetes de ayuda y suministros. Yo creo que los servicios no va a haber nada. ¿Otro servicio? Nada tampoco. Venga, vámonos. Mira, otro paquetito de suministros. Todo eso se lo voy a dar luego a Spike. Ahí en la universidad, si eso me pasa en un momento. Venga, pues vámonos. Vale, ahora salimos a la ciudad vieja. Desde aquí lo primero que tengo que hacer es ir... sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Lo primero que tengo que hacer es ir a una tienda, quitarme todos los rifles que me sobren, todo lo que tenga que vender, más grande de Rice en el sector cero. Y entregar los paquetes de suministros. Y luego me quedaría otro puesto de Rice por asaltar. ¿Es de noche? No, Vale, y veo que no está electrificado ya, claro, al acabar con estos. Vale, quitamos la luz. Vamos con la espada. Para salir. Si puedo pasar sin... Vale. Pues ya que estoy por aquí voy a mirar a ver si hubiera algo interesante. Por aquí puedo salir. Vale, vamos a centrarnos un poco. A ver, mapa. El otro puesto de raíz está ahí. Vale, yo lo que necesito ahora es entregar el pass. No, ¿dónde era? Era aquí. Tablón de recompensa. Ah, mira, está Michael ahí. Michael, ¿os acordáis que le dábamos por perdidos? Pues vamos a ir ahí. Venga. A ver. Pero es que ese Michael a lo mejor no es el mismo, ¿eh? Bueno, vamos a mirar, a ver. Total, no nos cuesta nada, estamos a ciento y pocos metros. Pero por el otro lado, vale.
por aquí. Por el techo, o sea, por los tejados voy a ir mejor. No, no es la universidad eso. Bueno. Pero el Michael ese a lo mejor ha llegado allí. Que es lo que yo quiero saber. Si ha llegado o no. Se ha escapado, vamos. Vamos a verle. Está aquí. Vamos primero a vender todo lo que nos sobra. ¿Dónde estaba la tienda? Si estaba aquí, ¿no? A ver, que me he perdido yo. No, la tienda está aquí. Intercambiar. Otsan. A ver, a vender todo lo que nos sobra. Vale. Pues todo esto. Las hachas estas también. Vale, eso lo voy a... No, el líquido conductor lo voy a vender también, sí. No, el café no. Vale. Mira, sable curvo oriental excepcional. 404 de daño, amigos. 404, ¿vale? Y por dinero no es porque tengo un montón. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Mira, munición del rifle, a tope. De por aquí no voy a comprar nada. Si hago ese me puedo hacer... A ver, pero es que tengo varias armas ahí. Tengo esta en espera también. Voy a esperar a... Todavía no voy a comprar nada, ¿vale? Voy a ir desgastando un poco las armas que tengo. Que es lo mejor que puedo hacer. Vamos a ver al... Al tal Michael. A ver, por aquí. Me parece que escapó. ¿Os acordáis de la misión del capítulo anterior? Ese que nos metimos a derribar un edificio. No, si pasas por la zona de aficionados, ve a ver qué ocurre, por favor. ¿Qué quieres decir? Ya lo oirás. Alguien está pidiendo ayuda. Hay mujeres. Esto ya lo vimos. Vale. Vale, la haremos, ¿vale? Pero ahora vamos a seguir con nuestra misión de emisora de radio. Hay que despejar ese puesto. Mira, está aquí el tal Michael. Genial, ha sobrevivido. Me alegro de volver a verte. Y yo de verte también, Michael. No te metas en líos. Estate tranquilo. Vale. Muy bien. No sé si Troy nos dirá algo. No nos dice nada. ¿Y el amigo de Troy? ¿Eso qué es? Tablón. Estaba por aquí. ¿Nos dices algo? Nada, coleguilla de Troy. Bueno, pues vamos al otro puesto, ahora que hemos vaciado. Y antes de ir a ver qué le pasa a Jade, vamos a ir al otro puesto. Parece... A ver, el otro puesto, el de la emisora de radio, se encuentra... Ajá, vale. Vale, vale. De camino puedo pasar a ver a Spike. A ver, pero ¿dónde estaba Spike? Estaba en la zona de la universidad, pero ¿cuál era el...? A ver... Zona segura... ¿Cuál es? Es que no lo recuerdo realmente, ¿eh? Suministro... ¿Cuál era, tío? La universidad, tío. No recuerdo, tío. Bueno, en lo de entregar los suministros nos tiene que venir el carrito ese. Dependiente. Sí, yo creo que es ahí. Y además, Muffet nos da una misión. Vamos a ir un momentito ahí, ya que no estamos muy lejos. Venga, por aquí. Echamos una mano. Venga, dinero y 3.700 puntos de suministro. Lo que nos habían quitado la misión anterior. ¿Se ríe?
Vale. De ahí no llego a ningún sitio. Ahí sí. Venga. Vale, la universidad donde estaba la banderita. Ok, correcto. Es uno de los hombres de Beckett. No nos vas a robar la anticina. Traedme su cabeza. Bueno, un zumbao que me está disparando. ¿Le veis ahí abajo? Que no te voy a robar la anticina. Vale. Por aquí, un poquito. Vale. Anda, mira, los hombres de Rice están ahí. Ajá. Vale. A ver. Tomar unos pétalos, chavales. Joder, la de tiros que le metió y sobrevive el tío, ¿eh? Le estoy poniendo tierno, ¿eh? Y no se muere, ¿eh? A ver, ya viene un tontón a tontear. ¿Dónde está? Se va para el otro lado. Joder. Basta, hombre. ¿Hay alguno más por ahí arriba? ¿Cómo trepa? ¿Por dónde vas a saltar? A ver. A ver. Muy bien. Vale, tira unos petardos. A ver si los atrae. ¿Vamos para allá? Eso, eso. Ahí, ahí. Bien. Increíble, no cae, ¿eh? Venga, ya queda uno nada más, ¿no? Tonterías. Flaje. Vale. Cura. Vale. Tengo que dar un salto muy largo, ¿eh? ¡Ole! Vale. Así con el camuflaje puedo abrir esto. Ahí está. Subo por aquí mismo. Vale. Hola. Ahí está la universidad. Vale. Vale, me voy a quedar con la copla ya de localización. Vale. Que volveremos porque hay varios supervivientes que nos encargarán misiones seguramente. Mort Norris. Crane, soy Mort Norris. Trabajaba en el ayuntamiento antes del brote, en el departamento de modernización y mantenimiento de infraestructura hidráulica. Un pedazo de puesto, en serio. Últimamente lo echo de menos más que a mis hijos. Ah, pues vale. Bueno, ¿quería preguntarme algo? Sí.
Es que resulta que debía devolver el agua al barrio. Pero esos puñeteros no muertos no me dejan y eso me está matando. ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor. Sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas. Puede que incluso docenas. ¿Y qué tendría que hacer? Simplemente redireccionar el flujo del agua. Eso es todo. Nos sería de gran ayuda. Y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente. Ya, ya. ¿Y qué quiere que haga entonces? Muy bien. Fantástico. Solo tiene que ir a 3 estaciones de bombeo y accionar las válvulas. Mire, le mostraré dónde están. Diseño agua 2.0. Ese diseño está muy bien, ¿eh? Vale, cerca del hotel del ayuntamiento de las cataratas del canal. Bueno, vamos a seguir con nuestra misión de la emisora de radio. A ver. ¿Puedo dejar de aquí? Venga, entremos. Vale. Vamos a quitar el punto de ruta, lo primero. Eso es. Que aquí hay misiones que nos van a otorgar los supervivientes. ¿Tú tienes algo para mí? ¿Oyes esa música tan alta? Alguien le ha dado volumen a propósito. ¿Por qué será? Ese tío quiere que lo maten. Vale. ¿Eres creyente? Vale. Vale, sigamos. Misión principal... Emisora de radio. Chavalín encendido. ¿Está por aquí Spike? Este es. Vale. Y ya tenemos el gancho, por cierto. Casi subimos de nivel. Vale. Hemos entregado el pass, hemos entregado... Mira, ahí hay un vendedor. A ver, ¿dónde estás? Vendedor. Ahí detrás. Este. A ver qué tiene. Machete fiero, 352. Está muy bien. Sable... Los sables quitan una barbaridad, ¿eh? Me tengo que hacer con uno. A ver... Hoz violenta... Madre mía, esta hoz 541 de daño. Uf, flipas. A ver, munición de rifle. Vale. La lata la voy a comprar también. No hay nada más, ¿no? Y alcohol tengo un montón, pero me lo llevo también. Para vender tengo algo. Este bate. Vale, muy bien. Vamos al otro puesto de Rice. Tenemos que despejarlo. Que nos da muchos puntos. Mira. Vale, puesto de rey de la radio está... Todo recto. Vale, venga. ¿Tengo alguna tirolina para lanzarme? No, y tengo que atravesar toda esta plaza, ¿no? Por si acaso, si pasamos más inadvertidos. Vale, la historia está que desde ahí nos podemos... Pero no puedo subir hasta ese punto, ¿no? Vale, saltito. Vale, por aquí. ¡Qué hombre de Rice! ¡A por él! Ah, no, son matoncillos de estos. Silencio, he oído algo. Vale, vale. Cuidado, que ponen con los cuchillos, ¿eh? Y tienen arma de fuego. No he acabado. No me ha matado de mi lado. ¿Cómo quitan, con los rifles? No seas así. Venga, baja, vamos al lío. No seas así. Están dándole una paliza a uno. Tranquilo, chaval. Tranquilo. Venga. Está todo bien. Gracias. Ese animal me habría matado. Ese animal no, esos animales. Eran varios.
A ver qué tienen estos. Paquete riquísimo. Yo es que me lo llevo, por supuesto. Las armas de fuego, ya sabéis, que se pagan muy bien. Machete militar. Estos son como rebeldes que hay por la ciudad que van haciendo un poquillo notas y eso. Como si no tuviéramos suficiente con los hombres de Raid, pues también están estos notas. Vale. A ver, despacito. Eso es. A ver. Al lío, dice. Es que no tengo tiempo para perderlo con estos capullos. ¡Ahí va! ¡Que me he caído! Menos mal que había... No sé muy bien cómo lo he hecho, pero... ¿Dónde vas tú a meterte en jaleos? A ver... Vale, es que aquí justo hay un S de suministros. Allí. Sube. Mira. Pues van blindados, ¿eh? A ver, la cabecita justo... Ahí. Está muy tocado, pero no, no cae el condenado. No te mueres. Bueno. Me tengo que acercar más para metértele la bala entre ojo y ojo. Venga, vamos al lío. Se lo ha dicho. ¿Estás muerto, me oyes? Bueno, todavía no me habéis matado. Espérate por lo menos a que me matéis. Venga, atacarle. Tontón de turno. Ahora, ahí se queman tanto zombies como el notas ese. El camuflaje, bueno, no sé qué me dice. Y el tío aguanta, ¿eh? Venga. Fuera. Qué bien estás todo el camuflaje, ¿eh? Joder, ¿cómo aguanta esta? Vete ya. Va siendo más resistente, ¿eh? Me di cuenta. Tratamiento a base de patadas. ¿Veis? Condenada. Vale. Esto cerra con cerradura. O sea que este tiene que tener algo bueno. Cerradura normal. A ver, que viene un notillas, ¿no? Vale, puedo ir por aquí. Una emisora de radio. Ahí está. La antena. Vale. Pues había que subir.
Este agua no será el relacionado con lo de la misión. Bueno, tengo que subir. ¿Por dónde? A ver si por aquí. Por algún lado, a ver. Me indica por aquí. Esa puerta. Menos, un pelín menos, no, me pasa. Tienes un punto, si te pasas. Ahí está. Un tomahawk. Me parece que por aquí no es. No, por aquí no es. Por aquí no es. Me indica justo este punto por debajo. Vale. A lo mejor es que se hace por la parte de abajo. Quizá por ahí. Vale, tiene que haber una entrada. A ver. Quietos. Mira, la cabrona, me da un golpe, me da otro y se pone a hacerme combos. A ver. Toma, campeón. Vale. Para acá, que te voy a batir en un momentito. Gracias. Vale. A ver, la entrada... Es ahí. Esa es la entrada de la radio. Vale, pero por aquí no puedo pasar, ¿no? Tengo que buscar la entrada. ¿Cómo entrar? A ver, tiene que haber algún sitio. Mejor por allí. A ver. Tiene huecos. Cuidado. Eso. Por aquí. Por ahí no puedo entrar. Al estar vallado no me deja pasar. A ver si por aquí hay algún sitio. A ver, por ahí no. Genial, había una explosiva ahí abajo. Tiene que haber alguna entrada, macho. Venga. Se ha subido demasiado. Ahora vas a bajar. Pero cuando baje vas a tener el premio. Uf. Pues sí, sí le da, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Bajas? Premio, Mati. Vale, esa es la entrada. Tengo que distraerlos, que hay muchos. No quería
la leche. Quería tirar petardos para allá. Venga, allí. Iros para allá, condenados. Iros para allá. Se quema hasta el tato. Eso, eso, vomitar, vomitar, echarlo todo. Esto sí tengo camuflaje, sin vergüenza. Más tranquilo, venga. Perfecto. A ver. Mira. Hay veces que el camuflaje falla, ¿eh? O me da a mí esa impresión. Vamos por aquí. Me ha costado encontrarlo, pero estamos dentro, al final. Vale. Vale. Muy bien, pues... A ver, aquí viene un idiota. Vale. Entra en la emisora de radio. Entremos. Bueno, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, amigos, que si no, si tengo que despejar toda la emisora, se nos va a ir a más de una hora el capítulo y no puede ser. Lo dejamos para el próximo capítulo. Yo voy a hacer una pequeña pausa y, como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo de este Dying Light juegazo. Un saludo, amigos, cuidad mucho.